Pues me da mucho gusto empezar este año 2016 con la presencia de todas y todos ustedes, en donde el trabajo de las instancias estatales de las mujeres, yo creo que es el motor más grande que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres para seguir trabajando, para poder seguir avanzando en esta política de igualdad a favor de las mujeres. En estos tres primeros años de la actual administración, el presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado su compromiso decidido para colocar la igualdad de género como política de Estado y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Para mejorar la coordinación entre todos los niveles de gobierno, contamos con la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la que los gobernadores y el jefe de gobierno se comprometen a impulsar y desarrollar políticas para el empoderamiento de las mujeres. Avanzamos en la armonización de leyes y códigos para el acceso de las mujeres a la justicia y para avanzar en la construcción de la igualdad. Se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Somos conscientes de que los esfuerzos para lograr la igualdad sustantiva no ocurren en el etéreo nacional, sino en el territorio, en sus estados y municipios. Ustedes conocen mejor que nadie cuáles son los intereses de las mujeres y qué problemas se enfrentan. Su labor de incidencia es fundamental para que se adopten compromisos institucionales permanentes y progresivos con perspectiva de género. Su papel es muy importante para forjar alianzas entre diversos actores políticos, pero también con las organizaciones feministas y de la sociedad civil, para colocar intereses, necesidades y la visión de las mujeres en las agendas de trabajo de los gobiernos. En el INMUJERES estamos comprometidas para fortalecer su trabajo y poder avanzar en la agenda de igualdad de género en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones del Distrito Federal.